Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. La información sirve si viene de un lugar de confianza, o sea, de Sinergia Informativa, modestia aparte. Bueno, de muchos medios, de diferentes medios, por supuesto, que ya son los tradicionales. Ojo que hay medios tradicionales, masivos, que tienen tendencia, que a veces realmente parece que quisiera más destruir que construir. Entonces, ustedes tienen que escoger cuál es el que construye. Y también de las redes sociales, por supuesto, porque estamos en el mundo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, y entonces no podemos soslayar lo que esta nueva era nos trae para el servicio del ser humano. Pero, obviamente, en la medida que viene con insumos positivos para construir, también viene con posibilidades de destruir. Y hay gente que le encanta hacerlo, destruir, mentir, fake news, difamación, injuria, calumnia, odios. Todas esas cosas se manejan especialmente por redes sociales y también en algunos medios, pues seamos sinceros. Entonces, ustedes tienen que observar muy bien, por eso tienen criterio, por eso son inteligentes y calificados. Bueno, hablando de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, vamos hoy a conversar sobre educación virtual, de lo que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo, pero con mayor énfasis durante esta pandemia del COVID-19. Pero yo aquí ya lo venía tratando desde años atrás, desde el año pasado, cuando se creó en Antioquia la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Vamos a saludar a Jason de la Rosa, rector de la IU Digital de Antioquia. Bienvenido, rector. Muy buenas tardes, un saludo cordial, doctor Roger. Aquí estamos siempre dispuestos y atentos a los llamados que usted nos haga. Bueno, yo me imagino pues que durante esta fase de pandemia, de aislamiento preventivo obligatorio, cuando se disparó la virtualidad, ustedes se sintieron muy potenciados, me imagino. Claro que sí. La realidad es que fuimos más evidentes ante la sociedad porque se dio la gran oportunidad de demostrar que se puede hacer educación de calidad para el territorio antioqueño y para el territorio nacional y para el mundo y desde Antioquia. Entonces es una buena oportunidad de mostrar nuestras capacidades como institución universitaria digital de calidad. Porque es que recordemos conversaciones que tuvimos usted y yo el año pasado, cuando, incluso al principio de este año, cuando se decía que esto de la educación virtual y la creación de una universidad como la IU Digital de Antioquia era llover sobre mojado cuando ya otras universidades lo estaban haciendo. Sin embargo, hoy vemos que entre más existan esas posibilidades, mucho mejor. De hecho, doctor Roger, se ha entendido y ha habido claridad con las instituciones de educación superior pares del Departamento de Antioquia, que la IU Digital de Antioquia no es una competencia, todo lo contrario, somos el complemento perfecto para que cerremos la brecha de acceso a la educación superior. Y ahora, con el tema de la pandemia, pues ha quedado mucho más en evidencia la necesidad de instituciones como la nuestra que le aportan a la educación superior de calidad. Sí, y han crecido. Por ejemplo, veamos esta imagen en la que usted nos puede narrar cómo han crecido en cuanto a programas desde que se creó en el año, desde 2019 ahora. Creo sí, que señor, eso no es. En el año 2019, como lo plantea usted, nacemos como institución universitaria en la oferta académica. O sea, nuestro primer programa académico se empieza a ofertar en el 2019-1 y a la fecha tenemos la oportunidad de tener, en ese 2019 iniciamos con 270 estudiantes y hoy tenemos a 2022 2.720 estudiantes, iniciamos con dos programas académicos y hoy tenemos 10 programas académicos para ofertarle a toda la comunidad antioqueña y a Colombia. Esta es la diapositiva del crecimiento de número de estudiantes. Por favor, la otra diapositiva en la que se habla del crecimiento de programas. Esa. Correcto. Aquí se evidencia cómo nacemos con dos programas académicos, tecnología en desarrollo de software y administración de empresas turísticas y hoteleras, ¿cierto? Y ahora, a 2019, a 2020, estamos cerrando el año con 10 programas académicos y la buena noticia también
Roger, es que vamos a tener la posibilidad, ya inscribimos ante el Ministerio de Educación Nacional la especialización en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, la especialización en inocuidad alimentaria, la especialización en analítica y big data, el trabajo social, tecnología en desarrollo comunitario, tecnología en gestión administrativa y la tecnología logística y de transporte, que tiene un énfasis muy especial en puertos, dada nuestra vocación en el departamento de Antioquia. Entonces, Yo supongo, esta pregunta yo ya se la había hecho, rector, pero hay que insistir en ello. Absolutamente pertinentes esos programas, esas especializaciones y lo que ustedes ofrecen. Absolutamente pertinente y con una característica bien especial, que todas tienen mediación tecnológica. O sea, es completamente de frente al contexto y a la realidad de nuestro territorio. Entonces, son absolutamente pertinentes los estudios de pertinencia que se presentan ante el Ministerio de Educación Nacional, son las que la garantía para que nuestros programas sean realmente oportunos para nuestra gente y contribuyan al desarrollo del territorio, que es lo que más nos importa. Muy bien, cuando empezamos esta fase de aislamiento preventivo obligatorio, recuerdo que estuve yo en estudio, cuando eso había presencialidad, con el rector, con el director mejor de Sapiencia, con Carlos Chaparro. Y entonces yo le decía, oiga, hombre, ¿qué van a hacer ustedes si los docentes han sido tan reacios a hacer el cambio, la transformación? Algunos docentes, yo diría que muchos docentes, no todos, por supuesto, acerca de la educación con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y él me dijo, sí, definitivamente hay muy poquitos. Entonces, ustedes obviamente nacieron con la urgencia de que sus docentes hagan parte de esta nueva era de las nuevas tecnologías de las información y las comunicaciones. No obstante, ahora están pensando, mediante convenio con la ONU, en fortalecer la formación de docentes. A ver, hablen un poquitico de esto y entonces dígame si tengo razón en cuanto a que definitivamente es que hoy todavía nuestros docentes son muy reacios al cambio. A ver, Roger, nosotros, conscientes de esa situación, hemos puesto a disposición de la Gobernación de Antioquia, del Ministerio de Educación Nacional, un curso de ambientes digitales de aprendizaje. Con ese curso, que ya pasaron más de 6.000 docentes por esa plataforma, por esa posibilidad, por esa metodología, hemos empezado a hacer la transición a ese espacio de virtualidad, que la gente conozca de primera mano las ventajas que ofrece una metodología como la nuestra, con ADN 100% digital. Hoy, con la Organización de Estados Americanos, la Ayuda Digital de Antioquia, hizo un convenio para fortalecer la formación docente, ¿cierto? Aquí se pretende apoyar a los docentes en la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Concursamos, participamos en la convocatoria y nos asignaron para recursos del Fondo Semilla de la Organización de Estados Americanos $10,000 que estaremos invirtiendo para este propósito y llevando educación superior de calidad a esa Antioquia rural profunda y esa Colombia rural profunda que tanto necesita de estos apoyos en esta situación que usted está planteando. Qué maravilla, o sea que me da la razón, pero lo bueno es que la gente va cambiando, poco a poco va tomando conciencia, pero sobre todo los docentes, Transición, es un tema de transición, sí. Hay resistencias, o sea que cuando hay cambios hay resistencia al cambio, pero también queda demostrado que la educación superior de calidad también la podemos hacer de manera virtual y así lo estamos haciendo en la Ayuda Digital de Antioquia y eso da cuentas también del crecimiento exponencial que tiene la institución, precisamente por eso. Sí. Oiga, rector, ustedes podrían decir del ahogado el sombrero o no hay mal que por bien no venga. Permítame, yo utilizo el par de adagios un poco para ayudar a entender lo que quiero preguntarle a usted. Siempre ustedes aparecieron de pronto ahí como intrusos, permítame la expresión. Desde un principio yo he estado muy cercano al surgimiento y desarrollo de la IU Digital y escuché en otros rectores, no voy a decir de qué universidades, y en otras personas decir,
lo dije al principio, lo vuelvo a decir ahorita. No, pero es que para qué, hombre, eso es llover sobre mojado. Entonces, del ahogado al sombrero, no hay más que por bien no venga. Esta pandemia dice, definitivamente necesitamos fortalecernos con creaciones como esta, la IU Digital, Institución Universitaria Digital de Antioquia, no obstante ya existiese la virtualidad en la educación postsecundaria. Así es, Roger. Y yo le quiero hacer un planteamiento y contarle, informarle de los avances que hemos tenido al interior de la institución. Hoy yo recibí una institución con una deserción del 53%, una deserción muy alta. Grande. Y hoy, gracias a las estrategias que hemos diseñado al interior de la institución, con la estrategia de ser IU Digital, que es un proceso de alistamiento del estudiante con esa nueva esquema de virtualidad, con esa nueva vida universitaria. Otro que tenemos es la sala AAA, que es Ambiente Abierto para el Aprendizaje, que es en donde interactúan los estudiantes con sus docentes y los estudiantes entre sí. Hemos tenido a la fecha 29,000 participaciones en esa aula. Tenemos los talleres abiertos de la co-creación, los TACs, que nos permiten también construir entre todos el nuevo conocimiento. Y, bueno, con entera satisfacción decirles que eso nos ha impactado del 53% al 19%. De deserción. Está disminuyendo. Ya hemos bajado sustancialmente el tema de la deserción y nosotros nos identificamos con un elemento fundamental. Y es acompañamiento. Esa es la palabra clave en la IU Digital de Antioquia, dada nuestra condición de 100% digitales. Así es. Un último comentario. Rector de la IU Digital de Antioquia, Institución Universitaria Digital de Antioquia, Jason de la Rosa. Un último comentario que le salga a usted, que diga de 30 segundos, necesario que la audiencia de Sinergia Informativa escuche esto. Lo que le queremos decir es que la gran oportunidad de romper con la desigualdad, con la inequidad en nuestra sociedad, es a través de la educación. Y para eso fue creada la IU Digital de Antioquia. Esta es la gran oportunidad que tienen todos los antioqueños de cambiar su vida, de transformar su territorio. Y estamos convencidos de eso. Los invitamos a que ingresen a www.iudigital.edu.co y encuentren toda la gama de posibilidades que tienen de ingresar a la educación superior de calidad en nuestro departamento y en nuestro país. ¡Qué maravilla! Para todo mundo, todas las edades, todos los sectores, todos los estratos, todas las razas, para todo mundo. No hay exclusión alguna. El único requisito que nosotros pedimos para el ingreso a la IU Digital de Antioquia es precisamente haber terminado su bachillerato y haber presentado las pruebas del Estado. La edad la coloca el estudiante. ¿Cierto? Excelente. Y lo demás nos encargamos al interior de la IU Digital. Maravilloso, Jason de la Rosa, rector de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte le deseamos. A usted por la invitación y sepa que siempre estaremos prestos a atender todas las invitaciones que a bien tengan en este maravilloso programa. Un saludo cordial para todos. Muchas gracias, señor. Vamos a un corte para mensajes, ya regresamos. ¿Sabías que la Asamblea de Antioquia está comprometida con la defensa del medio ambiente y los seres sintientes? Programas como pago por servicios ambientales, eliminación de plásticos de un solo uso y erradicación de vehículos de tracción animal en Antioquia demuestran nuestro compromiso con el planeta. La Asamblea de Antioquia es tuya. Rubén Callejas Gómez, presidente. Para nosotros esta cosecha cafetera significa progreso, reactivación de la economía y generación de empleo. El protocolo de nosotros está basado en el autocuidado. Es muy importante que todos en esta empresa nos cuidemos para tratar de evitar que hayan contagios y que se dificulte la parte de la recolección. Yo me cuido y cuido mis empleados porque cuidarte es cuidarnos. Yeah.
En Envigado apoyamos lo nuestro. Si haces parte del sector turismo de la ciudad señorial, la alcaldía te invita a registrar tus protocolos de bioseguridad con el fin de verificar y aprobar tu solicitud. Anímate a cumplir con estos requisitos para que puedas dar pronta apertura a tu actividad productiva. Mayores informes, Oficina de Turismo, 339-4000, extensión 4681. Bueno, Halloween, el día de los disfraces, qué fecha tan maravillosa, tan llena de alegría, de color, de inocencia, de sustos, en fin. Pero este año tiene sus dificultades. Ya el gobierno nacional, a través de los ministerios del Interior y de Salud y de Protección Social, recomendaron a todos los gobernadores y alcaldes del país restringir la movilidad de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los adultos, de todo el mundo ese día. Están pidiendo que ojalá no haya aglomeraciones, que no haya vayan a centros comerciales, que no permitan que los niños estén manipulando confites que van de mano en mano, que ojalá haya la posibilidad de que la celebración se haga al interior de cada uno de los hogares y en fin. O sea, hay un compromiso del gobierno en acompañar a la sociedad y a los padres de familia, en todo caso buscando que no salgan a las calles porque estamos en un problema grave con el COVID-19. Eso no ha pasado. Miren el espejito de Europa, y en Europa ya hay nuevamente cuarentenas. Y entonces aquí dicen que tenemos que seguir adelante con la reactivación económica, pero ¿cómo hacemos si no hay compromiso de parte de la gente? Fenalco, lo veíamos ayer, pues no está muy contento, pues por supuesto, porque es que el negocio de ellos depende de que la gente salga. Pero tampoco pueden ser tan irresponsables los comerciantes, porque ya se ha abierto bastante. Se les ha dado muchas posibilidades para que la reactivación sea muy positiva y se haya recuperado más de 150,000 empleos, como nos lo dijo ayer el secretario de Desarrollo Económico de Medellín. En fin, vamos a poner cada uno de nuestra parte, y sobre todo pues los padres de familia. Ojalá no sea por obligación. Los padres de familia, no saquemos a los niños a que se arriesguen los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre. Bueno, esto tiene que ver también con otra cosa. Ya se declaró la alerta roja hospitalaria en Antioquia. Alerta roja hospitalaria. Ya lo dio a conocer ayer el gobernador Aníbal Gaviria Correa, diciendo que se van también a restringir las camas UCI, unidades de cuidados intensivos, para casos extremos. Algunas intervenciones que haya que hacer, que se puedan contener, se van a contener, porque hay alerta roja hospitalaria que implica que durante más de 5 días hemos pasado del 80% de ocupación de las UCI en Antioquia. Bueno, una noticia interesante que tiene que ver con el metro de la 80 es que, según nos va a contar Sergio López, el gerente del metro de la 80, se están haciendo reuniones con los diferentes públicos que van a ser impactados con la obra. La primera reunión tiene que ver con los transportadores, que están muy preocupados. Llega el metro y ¿qué pasará con ellos? Sergio López. El día de hoy vamos a hacer la primera mesa interinstitucional del metro del 80. En este caso le toca a los transportadores, pero además vamos a hacer mesas con los moradores, con las comunidades que viven sobre el corredor, por supuesto con los comerciantes, con los colectivos ambientales que tengan cualquier tipo de interés sobre el proyecto. Es de recordarles que el Metro del 80 es el segundo proyecto de infraestructura más importante de Medellín y que por eso y por los beneficios que tiene queremos construirlo entre todos. Acuérdense, son 180,000 pasajeros que vamos a poder transportar, 5 millones de toneladas de CO2 que vamos a ahorrarnos y por supuesto y más importante, la medida de reactivación contracíclica más importante de Medellín para después de la pandemia. Por ningún lado en el comunicado de la Alcaldía de Medellín y de la Gerencia del Metro y de la Gerencia del Metro del 80 en específico, dice que esto tiene que ver con la política pública de protección a moradores, de la que hemos hablado aquí varias veces, pero por lo que dice Sergio López, así es. Responsabilidad y compromiso de la administración de Medellín y de la administración del Metro y de los concejales, especialmente que fueron los que aprobaron esta política pública de protección a moradores con los moradores, que no vaya a impactar negativamente, como siempre ha pasado en ellos, esta obra de infraestructura tan importante para el crecimiento económico y para el desarrollo humano y social de la ciudad. Desarrollo humano y social, que tiene que ir de la mano del crecimiento económico. Un corte para mensaje, ya regresamos.
Lo hacemos porque creemos en el poder de la educación. Lo hacemos porque creemos en un mejor futuro. Lo hacemos porque creemos en ti. Tecnológico de Antioquia. Inscripciones abiertas. Vigilado Mineducación. Ahora cuentas con la facilidad de abonar a tu factura para que no tengas que pagar en un único momento. Podrás realizar abonos parciales para pagar una o varias facturas que tengas pendientes. Y si tienes tus servicios suspendidos, podrás realizar la cantidad de abonos necesarios para restablecer tu servicio. Puedes solicitar este beneficio en nuestra página web o visitando los módulos que se encuentran en nuestras oficinas de atención. EPM, por ti estamos ahí. En Envigado apoyamos lo nuestro. Si haces parte del sector turismo de la ciudad señorial, la alcaldía te invita a registrar tus protocolos de bioseguridad con el fin de verificar y aprobar tu solicitud. Anímate a cumplir con estos requisitos para que puedas dar pronta apertura a tu actividad productiva. Mayores informes, Oficina de Turismo, 339-4000, extensión 4681. ...6.300 estudiantes de los grados 10 y 11 de 81 instituciones educativas de Antioquia estuvieron conectados en Ingeniatec, la feria de los estudiantes doblemente titulados. El director general del SENA, Carlos Mario Estrada Molina, comentó que para agosto de 2022 se cumplirá la meta de 650.000 alumnos culminando sus estudios con un diploma de bachiller en la mano y con el otro diploma técnico en la otra mano. Maravilloso. Esta cuarta versión de Ingeniatec, la muestra de innovación y emprendimiento de la educación media, es la materialización de ese gran objetivo, dijo Estrada Molina. Alejandra Agudelo Ruiz, quien es la secretaria de Educación de Medellín, manifestó que este proyecto, o que su proyecto más bien, es que 229 instituciones educativas de la ciudad consigan estar vinculadas con el SENA en este proceso, o sea, que sus alumnos de décimo y undécimo grado tengan o salgan al final de este proceso académico con un diploma de bachiller académico en una mano y con un diploma de técnico formado en el SENA en la otra. Maravilloso. Otro tema importante tiene que ver con esto, ojo con esto, de formación. Estamos hablando de formación, la educación para romper con la brecha de la desigualdad. Mujeres en ejercicio de prostitución en Medellín reciben formación básica en sistemas. Maravilloso. Aquí está Mónica Alejandra Gómez, la secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín. Por eso le vamos a entregar un curso de 4 sesiones, sistemas básicos a mujeres en ejercicio de prostitución. 30 de ellas tendrán 4 sesiones de clase donde aprenderán a manejar Excel, Word, Internet, entre otras aplicaciones. Esto para que puedan tener un nuevo proyecto de vida. Este año esperamos atender 650 personas, hombres y mujeres, en contexto o ejercicio de prostitución, acercarles oferta y poder darle también asesorías jurídicas, psicológicas y nuevas oportunidades de vida. Maravilla, hombre. La educación, recuerden, es la trampa que nos permite, mejor dicho, es la manera de salir de la trampa de la pobreza. Esa familia que decide un día empezar a estudiar o poner a estudiar a sus hijos, genera un círculo virtuoso alrededor de precisamente la educación. Y en el caso de estas mujeres dedicadas a la prostitución, maravilloso, pueden cambiar de profesión con toda seguridad si se educan. Bueno, recuerden pues que entre el 1 y el 8 de noviembre, ya casi, la Feria de las Flores, que esta vez es en noviembre, porque la pandemia del COVID-19 no permitió que fuera en agosto. Va a ser virtual en su mayoría de actividades. Definitivamente, yo quiero que nos animemos y participemos mucho desde nuestros hogares, porque si como suena su canción, que es la que la identifica, va a ser la Feria de las Flores, qué maravilla. Con esto los voy a dejar agradeciéndoles mucho a ustedes, inteligentes, interesantes y calificados, con este segmento de Medellín, la canción de la Feria de las Flores 2020. Ay,
sin lo saber. Llega feria despertando a todos. Suena timbres, huele a flores y una lágrima brota en mis ojos. Mis abuelos me cuentan la historia de un arriero que sudando pasa.